Santa María, Reina del Cielo, no te olvides de mí. Los capitanes Pedro Almíndez Chirinos y Cristóbal de Oñate, al servicio del conquistador Nuño de Guzmán, empezaron expediciones por estas tierras, pero en este lugar sucedió un hecho muy relevante, que hasta hoy día sigue marcando nuestra sociedad, y se extiende cada vez más por el mundo, con esta bendición tan especial. Veamos qué acontecimientos pasaron en estos lugares. In the year 1530, when the Spanish conquistadores first arrived to the region called Jalostotitlán, they found resistance from the tribes called the Caxcanes and the Tecuenses. The captains, Pedro Almíndez Chirones and Cristóbal de Oñate, under the leadership of the conquistador Nuño de Guzmán, started expeditions in these lands. But in this place, there was a very important event that took place that up till today keeps marking our society and keeps extending worldwide with this special blessing. Let us see what happened in these regions. Santa María, Reina del Cielo, no te olvides de mí. ¿Os habéis mandado, señor? ¿Os habéis mandado llamar, señor? Sí. Los órdenes. Yo los mandé llamar. He llamado para proponerles de que vayamos a conquistar una tierra. Me han dicho que esas tierras son muy ricas, muy fértiles, tienen minas de oro. Podemos sacar mucho dinero nosotros de ahí. ¿Aceptáis? Aceptamos, señor. Claro, no podemos aprovechar esta oportunidad. Vamos. Vamos. En el año de 1530 se encontraron por primera vez con las tribus de Tecuexes y Caxcanes. The conquistadores arrived in Mezquititlan in the year 1530. They encountered for the first time the tribes called the Tecuexes and the Caxcanes. ¡Vamos!
hace algunos años, los indígenas se dieron cuenta que los españoles los estaban explotando. After some years, the indigenous people realized that the Spaniards were exploiting them. De las dos tribus contra los españoles. 10 years after the arrival of the Spanish, the revolt of the tribes against the Spanish took place. ¡Gracias!
les quitaron todo. Yo sé lo que podemos hacer. Podemos tenerles una trampa, pero ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos nada? No tiene nada, nosotros no tenemos nada. Yo los he visto que ya no pasan por el piñón. Aquí los esperaremos arriba. Cuando vayan pasando, les aventaremos una piedra grande. ¡Ay, así! También pasan por el piñón y aquí les ponemos fuego. Si se puede hacer, pues entonces vamos a hacerlo. Pues vamos. Al efectuarse el alzamiento, las tribus fueron vencidas por las fuerzas de Cristóbal Oñate y don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España. After the revolt, the tribes were defeated by the armies of Cristóbal Oñate and don Antonio de Mendoza.